Somos especiales, de veras. Imagínense, por ejemplo, a un viejito que lo asaltaron, se alcanza a escapar en su caballo con unas alforjas con dinero y se arranca hecho la duro. Vio que les llevaba ventaja, dijo, no, si alcanzo, si alcanzo. Se rozó el viejito. Todo charrito se bajó, hay una farmacia. Y dijo, ay, ay. Caminando así como cuando traes alto el colesterol. Sí, siento, cuando traes alto el colesterol, ¿qué te dice el doctor? Mire, los huevos ni tocarlos. Ni la carne de puerco, ni los mariscos, todo eso hace daño. Llegó todo charrito a la farmacia y dijo, oiga, no tiene talco. Dijo, pues hay menen. Hay menen. Y agarró el caballo. Se cansó. Se cansó, llegó a una tienda y dijo, oiga, no tiene culey. Dijo, no, pero hay tang. Hay tang. Y agarró el caballo. No, se re que te cansó. Llegó a otra tienda y dijo, oiga, me da una Pepsi. Dijo, no, pero hay seven. Hay seven. Y agarró el caballo. A la Ford. Dijo, oiga, véndame una pickup. Dijo, no, pero ahí van. ¡Ahí van! Llegó a otra tienda ahí donde vendían todo tipo de cosas. Dijo, oiga, le cambio mi caballo por una bicicleta de carreras. Por una Magistroni. Dijo, no, pero ahí ven otro. ¡Ahí ven otro! Agarró el caballo. Hasta el aeropuerto se fue. Dijo, oiga, deme un boleto por cualquier línea. Pues ahí está esa. ¡No! Se caen. Acabó en la Nissan. Se compró su Datsun cuatro cilindros de esos potentes. Lo encendió a la primera y y arrancó hecho la y de repente se encuentra un chavo picudísimo. O sea, y un chavo picudísimo con su carro, de esos carros deportivísimos que traen turboalimentador, full injection, spoiler, quemacoco, llanta ancha, palanca en piso, cada sponsor y toda la buena onda, en serio. Un carrazo de tablero de taxista de puro peluche. ¿A poco no es cierto que los taxistas traen su tablero de peluche? Y aparte traen un perro atrás que cuando frena el taxi, el perro se de las llagas, sí. ¿Ah? Un frascote de crema Nivea pegado en el tablero. No sabes para qué sirve hasta que frenan. Se prende, güey. Sí. La palanca velocidad es una bola de billar. En el espejo retrovisor un zapatito de bebé. ¿Ah? Un disco compacto colgado así. Con las placas con gas neón. Todavía le dices, carnal, ¿por qué no le pones a la antena una colita de zorra? Snell, güey, semianaca. Encienden el estéreo. ¿A poco no encienden? La que buena. Puras rolitas de esas de vivo de tres animales que quiero como en mi vida. Con ellos gano dinero y ni les compro purina. Son animales muy finos, pero se los trago el chupacabras. Y acábame de matar. Ah, chingados. Puras rolitas de esas, ¿no? Videorolas y las. Pero hasta eso el chavo picudísimo iba tranquilo en su carro, manejando bien Take It Easy. O sea, más relajado que Take It Easy, o sea, más para abajo. Y el viejito, que ya ni se acordaban, pero ahí venían chingas de más. La verdad que ya no se acordaban, pero ahí venía el viejito, me cae. Hecho la raya, lo rebasa y le grita de cabina a cabina, ¡ya conoce el nuevo Datsun! ¿Qué onda con este antiguo? Jugar carreras con el picudo anda mal, en serio. Turboalimentador full injection. Lo rebasó. Baja la velocidad y el viejito terco y aferrado lo alcanzó y de cabina a cabina, ¡ya conoce el nuevo Datsun!
en serio que este guanajuatense anda mal, cabrón. O sea, esta momia está gruesa, cabrón. Turboalimentador full injection. ¿Lo rebasó? Baja la velocidad y el viejito terco y aferrado lo alcanza y de cabina a cabina. ¡Ya conoce el nuevo Batman! Y estaba una curva y el viejito que se va derecho. Ay, no les digo a dónde, pero se fue derechito el viejito. El chavo frena rápidamente ahí. Hay que aliviar este antiguo, cabrón. La buena onda con el incendio y todo esto, ¿no? A ver, yo he visto Rescate 911. Quitas la guantera, el volante, la llanta, la salpicadera, el gato, el perro, el perico. El espejo retrovisor, el extinguidor, la cruceta. Sale una pata el viejito pidiendo auxilio acá entre los metales. ¿Qué te pasa, maestro? ¿Qué onda? ¿Quién se le ocurre jugar? Andas mal, ¿eh? Se te alborotó la neurona. ¿Qué, güey? Andas mal, güey. ¿Sabes cuántos coches chocó Pancho Pantera? Chocó 1,000. Hasta lo metieron al bote, güey. Mira, por no traer el cinturón de seguridad, ¿sabes en dónde se pegó el tigre Toño? En su caritas. La familia Kellogg's está triste porque Choco Crispies. Y no iba solo, iba con Flakes. Agarra la onda que los accidentes no nacen, se hacen. El otro día venía un camión de leche y otro de chocolate y de frente, mira, quick. Dime algo, ¿no? Le dice el viejito, ¿ya conoces el nuevo Datsun? Dijo, sí, maestro, ya lo conozco. Dijo, pues ponte el freno. Ah.